Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya sé qué tengo que hacer. A ver si me da tiempo. Tengo que ir corriendo. Y este va a su ritmo. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale. Vamos. Vamos. Va muy lento, nene. Vas muy lento. ¡Ole! Solo la reflexión bajo el calor de la duda, lo que el ojo fino no puede ver, el vapor condensado sobre el espejo ha desvelado un mensaje oculto. Parece la siguiente parte del acertijo. Hostias, que lo está escribiendo al mismo tiempo. ¡Qué miedo! Conociéndote ya, podrás mirar a tu maestro y comprender lo que guarda bajo su imagen estricta. Entonces tendrás la pregunta, si no la respuesta final. A tu maestro y comprender. Tu maestro. La musiquita de este juego me gusta una barbaridad. Me gusta mucho. A ver. Mira a tu maestro lo que guarda bajo su imagen estricta. Como sospechaba, hay una llave escondida detrás del marco. Y una nota. Parece la siguiente parte del acertijo. La pregunta es el mundo desde la más alta cumbre. Desde allí sabrás que la respuesta aguarda en las raíces de la vida y del mismo tiempo. Uy, me he equivocado. Pero aquí no es. Vamos a mirar a ver la llave de dónde coño es. Esta no va a ser. Porque está aquí la señora y no me va a dejar. Grupo. Esta no es. ¿Aquí? Tampoco. La de los pájaros no creo. ¿La del desván? Había otra puerta más, ¿verdad? Estaba el desván. Arriba había dos puertas que estaban cerradas. Una era del desván, que estaba en la punta esta de aquí, y esta puerta. No. O sea, la del desván. Más puertas no había. Hola. Vamos. Hostia. Me encantan los desvanes. Quiero vivir en un desván. Es como el hermano malo de Bart. Una estantería con objetos decorativos antiguos, piezas metálicas y tuberías de forma extraña. Y no puedes coger nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Coge. Cachis de la mano. Un extraño mecanismo circular. ¿Será como el de la puerta? Correcto. Uno volando y uno sentado. Un aparato eléctrico poco corriente. Desconozco su funcionamiento. Parece, no sé, parece una grabadora, ¿no? Pero me parece que le falta una pieza. Aquí. Correcto. Vale, este tiene 3 y este tiene 4, 5, 6, 7, 8. Un gramófono aquí. Nada más. Vale. Desde las alturas. Claro, sabía que era el roble, pero la respuesta guarda en las raíces de la vida y del mismo tiempo. Debería comprobar si hay algo escondido cerca. Sí, yo lo he comprobado, puto. Pero primero tenía que venir para acá, ¿verdad? Es que dice lo mismo. Sí, dice lo mismo. No hay nada más. Nothing more. Vale. ¿Hay algo más por aquí también? No. Nada, nada. El gramófono. La bola esta como la de ahí abajo. No quiero escoger nada, seguro, de aquí de la estantería esta. Vamos. Tiki 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 tiki. Por aquí es más rápido. Aquí hay una torre y una cosa rara. Y arriba hay dos pájaros. Uno posado. Y el otro. Una nota y una llave. Atadas con un cordel. Parece la siguiente parte del acertijo. Es una verdad que nuestros ancestros conocían y que se perdió en su silencio de piedra. A ver, aquí están los ancestros para la llave esta. Tiene una llave de pluma. Llave de pluma. En el de pan había pájaro. Pero. Claro, llave de pluma, copón. Si están aquí los pájaros. Virgen del amor hermoso. Ay, qué imbécil. Hostia, qué candelera. Una verdad que nuestros ancestros conocían y que se perdió en su silencio de piedra. Hay un pequeño compartimiento en la base del busto. ¡Ojo! Dentro hay una nota. Que solo entrando en las oscuras fauces del terror animal. ¿Terror animal? El cartel dice. Pirrula, pirrula. En el interior de la jaula hay un pájaro con la cabeza negra y el pecho naranja. Bien bonito. ¿Pueden ver todos los pájaros? En la jaula hay un cuervo de plumas grises y negras. ¡Qué bonitos, tío! Eso había un montón en Berlín. Son preciosos. ¡Qué bonitos son! En el cartel dice Corvus cornix. ¿Es cuervo común? No, el cuervo común era negro entero.
Dentro de esta jaula hay un pájaro pequeño, con plumas blancas y negras en las alas, y una cresta de plumas en la cabeza. De acuerdo con el cartel, se llama Upupa Epops. Upupa Epops. Un pájaro negro con el pico amarillo. En el cartel dice Turdus Merula. Qué guay, cómo mola. Este pájaro tiene el pecho gris y las alas marrones. Pacer domesticus. Esto es un nombre científico. Un curioso pajarillo de largas patas. En el cartel dice Porpirio aleni. Qué guay. Qué bonito lo que... Una cristalera esta, qué chula. Yo quiero una habitación así, tío. Siempre digo lo mismo. Quiero un desván con un ventanal así. Qué guapo, tío. Con el techo súper alto. Que es lo contrario de un desván, que suelen tener el techo pequeñito porque está el tejado arriba. Pero bueno. Una gran cristalera. Se pueden ver las suaves colinas nevadas. Qué bonito. ¿Eh? Un pájaro de color marrón pálido. En el cartel dice Lustinia megarinchos. Estoy leyendo fatal, seguro. Esta jaula está tapada con un trapo ricamente adornado. Tiene algo bordado. Si los pájaros callan, la frase termina abruptamente. Voy a mirar primero esto. Eritacus rubeluca. Es un pájaro de plumas rojas en la cabeza y el pecho. Qué bonito. Todos. Están un poco... No sé. Venga, va, vamos a quitarlo. ¡Hola! A ver. Un pájaro de color amarillo amarronado. En el cartel dice... Carduelis... Flavirostris. Sarirostris, joder, Sarirostris. Vale, ya he visto a todos los pájaros, genial. Y el trapo. Un trapo de nuevo. Si los pájaros callan. Si los pájaros callan. El pájaro se ha callado de repente. ¿En serio? Voy a tener que hacerlo con todas. El pájaro sale de repente. Uy. Y va a prender fuego al pájaro. No. Los pájaros callan. Solo entrando en las oscuras fauces del terror animal. ¡Ojo! Hay algo escondido en la boca del león. Una palanca. Creo que ha activado algún mecanismo en el interior de la mansión. También he encontrado una nota. Parece la siguiente parte del acertijo. ¿Conoceréis al fin? ¿Conocerás al fin la verdad?